la red Comal es la red de comercialización comunitaria alternativa, pero realmente es una organización que efectivamente es una alternativa para los pequeños productores y productoras, porque busca respuesta a los problemas de comercialización que vive la gente. Pero no solo la comercialización, sino que la red Comal también es un espacio de formación. Personalmente para mí es una escuela en la que he aprendido a crecer como persona, en la que me ha educado en valores y también me ha ayudado a entender mejor la realidad nacional, digamos. Y junto con los compañeros y compañeras de la región y también el equipo técnico, pues vamos buscando soluciones alternativas a los problemas que vive la gente. La red Comal es una red de comercialización comunitaria de productoras y productores. Bueno, para mí la red Comal es una organización que estamos como comercializándonos todo lo que producimos, unos agricultores por lo menos de una región a la otra, y que eso nos ayuda también para irlos educando, para enseñarnos también a consumir alimentos totalmente sanos que sirven para nutricional y no para añadir, ¿verdad? Entonces para mí eso significa para mí la red Comal. Bueno, fue en los primeros años de 1991, 92, 93, que fue cuando en ese momento las organizaciones campesinas que tenían ese problema de la producción. O sea, no problema, sino que tenían esa sobreproducción. Entonces había esa iniciativa de cómo esa producción buscarle un mercado justo. Porque claro, no había problema en comercializar, porque estaba inundado por intermediarios. Pero para evitar de que los intermediarios fueran los que se quedaran con toda la ganancia, entonces se creó como una alternativa de ver hacia dónde se podía conseguir un mercado más justo. Y fue donde ahí las organizaciones campesinas se reunieron y vieron de que una de las salidas era como organizar, crear una comercializadora, que fuera la que se encargara de comercializar todo el producto campesino. Y eso fue el primer paso. Y eso fue lo que originó la creación de la red Comal. Y desde luego ya se había visto también como una iniciativa que en ese momento ya se tenía como la idea de cómo Maquita Cuchunchi había sido una alternativa en América Latina. Entonces se viene, se copia esa idea y se vende la idea a nivel de las organizaciones campesinas, y es ahí donde se constituye ya la red de comercialización alternativa. Sí, principalmente no soy parte de ese proceso de nacimiento de Red Comal, pero sí conocemos un poco la historia, que nace a partir de 1993-1995, con el proceso de los tratados de libre comercio, del ALCA, de los TLC, ¿no? Y que desde ahí empieza con el alma, que es la comercialización, y viene a fomentar ese apoyo para los campesinos y campesinas, que empezamos a organizarnos y a crearle ese aprecio a la organización. Luego también viene otro proceso, que también ya no solo se encierra en comercialización, sino también con la producción agroecológica, más que todo, porque es de ahí donde aseguramos la comida para cada una de nuestras familias, porque las familias comaleras aseguramos eso, que podamos tener al menos lo que nos vamos a comer cada día, y si es posible, pues también para comercializar. La red Comal surge en el contexto de la década de los 80, ¿verdad? Cuando habían pues esas guerras civiles centroamericanas, y en la que las políticas de Estado, dígase los programas de ajuste estructural, digamos, estaban debilitando la economía de los pequeños productores y productoras. Surge en un momento bastante crítico a nivel de crisis política, también a nivel social, pero también buscando ser una alternativa, una opción, ¿verdad?, para dar respuesta a los problemas de acceso a mercado de los pequeños productores. En esos años, ¿verdad?, 1993 a 1995, del 90 al 95, aquí en Honduras sucede lo que se llaman los programas de ajuste estructural y la liberalización del mercado, con lo cual los pequeños productores, por ejemplo, de arroz, de maíz, de frijoles, fueron desapareciendo porque no podían competir con los mercados, con los productos importados de Estados Unidos. En ese contexto, pues nace la red Comal a través de un programa de diálogos e intercambios. Son 7 organizaciones de pequeños productores los que deciden pues fundar la red Comal, iniciar la red Comal.
con el tiempo se fueron agregando otras organizaciones que creyeron pues en la propuesta de Comal, pero que después se retiraron en vista de que no encontraron las expectativas a los propósitos por los cuales se integraron, digamos. Pero continuamos. Actualmente, digamos, la Red Comal es una asociación de pequeños productores y productoras. Desde el año 2000 pues, fue constituida legalmente y integra en este momento alrededor de unas 5.000 familias campesinas de hombres y mujeres y conformadas a través de 122 organizaciones de primer grado y algunas de segundo grado. Bueno, ha habido muchísimos cambios, ¿verdad? Porque en este caso, más que todo la formación, el empoderamiento de la Red Comal, ¿verdad? Que es muy importante estar conforme con la organización a que pertenecemos. Es muy importante también lo de la formación, la capacitación, ¿verdad? Que recibimos a cada momento, más que todo el servicio que damos a los demás. No, claro, ha habido cambios porque lo primero nos ha enseñado cómo administrar nuestros recursos naturales, cómo administrar también nuestros recursos económicos que recibimos, y eso nos ha permitido ir mejorando tanto intelectualmente a la familia como también lo económico hemos ido mejorando. Sobre los cambios que hemos tenido, qué logros hemos tenido como personas o como grupos afiliados a Red Comal, pues claro que han habido grandes cambios, grandes logros. Porque hemos sido formados en diferentes ámbitos. Ya no somos aquellas mismas personas conformistas de antes, sino que hemos progresado en nuestras familias. Ya podemos reclamar nuestros derechos porque la misma organización nos lo ha enseñado. Bueno, quizás en esto tiene que ver mucho la creación también de como una instancia de la Red Comal, lo que fue la Escuela de Economía Solidaria. Es que de allí se inicia un proceso de formación, de capacitación, tanto en el área de comercialización, en el área de formación política y en el área de lo que es la parte empresarial también. Ahí es donde se empieza a hacer todo ese proceso de formación y de encaminar, de encarrilar a las familias campesinas estos procesos de producción, de transformación y de comercialización. Yo para mí me siento tan muy alegre, muy contento, porque estos programas totalmente para nosotros, para mí, han sido como una universidad. Yo no he ido al colegio, no he ido a la universidad, pero lo que he aprendido de estos programas, de estas instituciones como Red Comal, entonces es muy importante porque hemos aprendido bastante cómo dirigir nuestra vida, cómo conservar nuestros recursos, que eso es muy lo valioso, lo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, para cuidarnos y poder vivir. Bueno, al ser parte de la Red Comal, a mí como familia nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, en primer lugar, ¿verdad?, lo que aprendemos nosotros lo damos a los demás compañeros y es así como nos sentimos orgullosos de nosotros ir creciendo y formando parte de ese crecimiento de los demás afiliados, los demás compañeros que tanto necesitan, ¿verdad? Bueno, Comal en este momento, en esta nueva década, podemos decir, ha dado un salto extraordinario. Una fue porque todo ese proceso de comercialización, todo ese historial de comercialización anteriormente y los procesos de creación de las tiendas comunitarias, las unidades regionales de mayoreo, eso nos dejó como una enseñanza de que estaba como centralizado. Esa descentralización que ahorita se hizo ha venido como a dejar en las familias campesinas ese verdadero compromiso de administración, de organización y de desarrollo empresarial. Eso ahorita ha venido a fomentar lo que es la parte empresarial y de alguna manera ser una verdadera alternativa frente a estos embates de la producción, lo que llamamos de los paquetes tecnológicos. Que es un paquete más que todo que tiene que ver con todo lo que es la parte de implementación de agrotóxicos. Entonces Red Comal en este momento le ha estado dando una vuelta completa a esto y está impulsando lo que es la
la parte de la producción agroecológica, que tiene que ver con, la, con el aprovechamiento de los desperdicios orgánicos, de los complementos del bosque y de esa preparación también de insumos, de foliares, incluso de insecticidas agroecológicos, que no tiene que ver nada con lo que es la contaminación, con la contaminación de los productos alimenticios. Esto ha venido hasta el momento a tener, a ser exitoso, pues, porque ya tenemos muchas familias en el campo de que han estado dando cátedra con productos totalmente, tal vez no totalmente orgánicos, pero sí libre de, totalmente de tóxicos. Bueno, la Red Comal, como propuesta, pues tenemos dos grandes programas, digamos. El programa de desarrollo empresarial y el programa de fortalecimiento institucional. Dentro del programa de desarrollo empresarial, pues, está la unidad o el subprograma de producción y agroindustrialización. Desde ese programa, pues, contribuimos a través de la generación de iniciativas empresariales como la panela granulada, por ejemplo, la fábrica de panela granulada, el acompañamiento a los productores y productoras en otras instancias, en otras iniciativas como la producción de vinos, ¿verdad? La producción de café, la transformación de otros subproductos. Hay derivados productos diversos, pues, que se están apoyando desde el programa de apoyo a la producción. Básicamente nuestro producto estrella es la panela granulada, al cual hemos puesto más trabajo, más énfasis. Ya en los programas, en las unidades de negocios, pues tenemos la unidad de el Centro de Capacitación Ecosol, que es la Escuela de Economía Solidaria, que además de ser un espacio de encuentro de las organizaciones de la Red Comal, un espacio para la formación de nuestros socios, también un encuentro del movimiento, un punto de encuentro del movimiento popular hondureño, donde se discuten, pues, las problemáticas de la realidad nacional. También está la unidad de finanzas solidarias. Las finanzas solidarias, pues, el programa de crédito o financiamiento alternativo de la Red Comal, que también es otro de las unidades que genera, pues, de alguna manera aporta a la autosostenibilidad de la Red Comal. En el componente de fortalecimiento institucional, pues, está la unidad de administración, contabilidad, ¿verdad?, de proyectos. Ahí también está, digamos, lo que tiene que ver con todo lo que tiene la programación, monitoreo y evaluación. Y bueno, ahí está, hay un equipo, pues, de trabajo, ¿verdad? Alrededor somos de unas, por todo el equipo de Comal, somos unas 12 personas que estamos dinamizando las distintas acciones en las distintas unidades de trabajo. Bueno, ahorita quizás pudiéramos hablar como de un nuevo ingrediente que se le ha dado a lo que es la Escuela de Economía Solidaria. En el caso, se ha creado como la Escuela de Derecho a la Alimentación, que tiene que ver con todos los procesos de ver que como campesinos y campesinas, ese derecho a la alimentación, que de alguna manera eso es constitucional, pero que desafortunadamente ningún gobierno de todos los colores lo ha llevado a la práctica, y más bien pudiéramos decir que hasta lo ignoran. Entonces, en esa parte, Red Comal está haciendo como mucha énfasis en que nosotros tenemos que reconocer ese derecho, que tenemos derecho más que todo a la tierra, el derecho a los medios productivos, el agua, el bosque, que son elementos sustanciales para sacar adelante a lo que tiene que ver con todo lo que es la parte de la soberanía alimentaria. Entonces, nosotros, cuando creamos eso, tenemos claro ese panorama, vemos de que no estamos como siendo ese elemento tan radical de exigir y exigir sin que tener conocimiento cómo es que lo vamos a hacer, sino que nosotros como Comal lo estamos haciendo, y en base a eso tenemos la capacidad de exigir sin tener que vernos como esa parte como tan radical, o comprometiendo a Red Comal con alguna bandera partidaria, cosas así, sino que realmente como hondureños poder reclamar ese derecho que como ciudadanos tenemos. Actualmente la Red Comal está presente en 8 regiones del país. 8 regiones: en Choluteca, La Paz, Intibucá, Lempira, Santa Bárbara, Lloro, Atlántida y Colón. Bueno, la economía solidaria es importante porque nos enseña a compartir, bueno,
economía solidaria es lo que estaba, lo que nos unimos los pobres. Ahora ponemos un proyecto, ya sea de una caja rural, ya sea de un banco de grano, sea de una tienda comunitaria, y que esas utilidades son, los beneficia a todos los pobres, a los campesinos, a los que no tenemos acceso al banco, a los que no tenemos acceso a grandes instituciones. Entonces esa economía la vamos creciendo para ir desarrollando en la familia, ¿verdad? Donde vivimos, en el campo, donde realmente juntos vamos buscando ya cómo producir y cómo buscarle mejor comercio. Entonces eso para mí es economía solidaria, lo que luchamos los pobres, ¿verdad? Para poder desarrollar, ¿verdad? Nuestro contorno, ¿verdad? El económico de la familia. Bueno, la economía solidaria es muy importante frente a la crisis que nos ha generalizado el sistema capitalista. El sistema capitalista o modelo neoliberal que actualmente está vigente en nuestra sociedad y en el mundo entero, pues ha generado mucha pobreza, ha generado exclusión, ha generado miseria, ha generado, digamos, mucha violencia e inseguridad. Entonces, ante esa realidad, ante esa crisis generada por el sistema capitalista, surge la economía solidaria como una propuesta, como una alternativa, como una opción, digamos, como un estilo de vida diferente, un modo de vivir y convivir para que los humanos, para que las personas pues, podamos en relaciones de intercambio, ¿verdad? A través de principios y valores solidarios como la justicia, la transparencia, el respeto mutuo, la equidad, la inclusión, la igualdad, todos estos principios que son de la economía solidaria, pues vamos generando relaciones de comercio, relaciones de comercialización más justas, más fraternas, más humanas. En sí, la economía solidaria es un modelo de vida, un estilo de vida, el cual nos invita pues, a proteger la vida, a defender el medio ambiente, a ayudarnos mutuamente, hombres y mujeres, para generar procesos de desarrollo con un enfoque integral, desde el enfoque político, cultural, social, espiritual también, no solamente lo económico, sino que la economía solidaria es más que la economía misma. La economía solidaria es un estilo de vida que nos ayuda a preservarnos nosotros mismos y a conservar también el medio ambiente. Y valores, que esos valores están considerados para lo que es la sobrevivencia de la Red Comal. En la actualidad nosotros hemos estado viviendo una situación bastante compleja por la situación a nivel de país y también hemos como perdido un poco el rumbo de los valores y principios de la Red Comal y asimismo también de la misma sociedad que estamos viviendo, y por eso mismo se ha venido permitiendo, ¿verdad?, de que la sociedad, tenemos una descomposición social en esta sociedad, y es a lo que la Red Comal le continúa apostando para que continúen los valores, los principios de la Red Comal, con lo que nosotros decimos, ¿verdad?, que valoramos más el trabajo que el capital, valoramos más la persona que el capital, y también valoramos más lo que es la naturaleza, y también nosotros queremos y luchamos por querer comercializar con un precio justo para poder nosotros hacer lo que se llama la economía solidaria. Esta economía solidaria es un inicio desde nuestras familias, desde nuestras bases, para que podamos nosotros comercializar y también administrar la economía solidaria. Por eso hoy le llamamos economía solidaria, porque tiene principios, tiene valores y también inicia en nuestras familias, en nuestros grupos de base y en nuestras organizaciones. También respetamos mucho la naturaleza dentro de la Red Comal, ha sido un principio que la naturaleza es primero, porque sin el oxígeno que nos da la naturaleza no tenemos sobrevivencia, y consideramos que tenemos que darle un resplandor más fuerte a todos los principios
para que vayamos creando una nueva sociedad más justa, más comprometida y con principios y valores con más responsabilidad. Porque hoy, a como hemos estado viviendo nuestra situación de país, la vida de las personas, cada día se pierden hasta 20 personas y eso es condenable para la sociedad, porque solo Dios es el único que puede quitarle la vida a todos los seres humanos. Y consideramos que la Red Comal ha luchado muchísimo porque nos respetemos unos a otros y que nos valoremos como personas.